cordobés que se adueñó del rally en Salta, no solo por su pasión por el deporte, sino también por su participación en el Mundial de Rally. Te invitamos a ver la nota y compartirla juntos. Bueno, ¿qué tal, amigos de El Escape 2013? Una vez más acá, soy Juan Carlos Alonso y bueno, les quería mostrar un poco el auto con el que salí campeón argentino de rally en el 2012 dentro de la clase 3. Bueno, este auto en realidad es un grupo de producción de calle. Este auto viene con 250 caballos, una cosa así, y este con la electrónica, que es lo único que le podemos tocar, llega a, tiene de banco 290, poniéndole la brida grande y la nafta especial. Más o menos eso es básicamente. Después el resto es un auto como si fuera de calle, porque estos autos cuando los arman, cuando salen de la fábrica ya prácticamente son un pura sangre, así que lo que se le hace es colocarle todos los elementos de seguridad, reforzar el chasis, la suspensión y hacer solamente esa movida en lo que es la electrónica para que el auto tenga sobre todo mucha velocidad en curva y mucha velocidad de abajo. En el campeonato argentino corremos en este tipo de autos con una nafta que es pura de avión. En temporadas anteriores corríamos con nafta de avión más tolueno, una mezcla que da un poco más de potencia. Ahora cuando vamos a correr al mundial se corre directamente con la nafta que entrega la Federación Internacional, que tiene tolueno, nafta de avión y algunos otros aditivos, y la potencia del auto está en el orden de los 320 caballos. La gente acá por ahí no se le da mucho con los fierros, pero sería fantástico porque la geografía de Salta para el rally, nosotros con la geografía que tenemos acá tendríamos que tener un zonal fuerte, pero bueno, a lo mejor el tiempo dirá si se pueden armar algunos autos, y seguramente voy a ser yo el primero en tratar de organizarlo. Correr para mí es una pasión, ojalá pudiera ser mi medio de vida, pero a mí me encanta, yo respiro rally, a mí me encanta y bueno, hoy por hoy lo que estoy viviendo es lo que uno sueña toda la vida cuando empieza a correr, porque poder lograr primero un campeonato argentino con todo lo que eso significa y sabiendo que el campeonato nuestro está catalogado como uno de los más importantes del mundo, realmente es un orgullo para mí haberlo podido traer a Salta y bueno, vamos a tratar de hacer una buena cantidad de podios y seguiremos soñando, como soñamos el año pasado con el campeonato, de ver si no podemos traer un campeonato del mundo. Este año tenemos la gran oportunidad de ir a hacer el campeonato del mundo y vamos a hacer 6 fechas, arrancando en Portugal ahora en abril, después venimos a hacer la carrera del mundial en Córdoba en los primeros días de mayo y después vamos a hacer Grecia, Italia, España en octubre y en noviembre vamos a hacer la última carrera, que va a ser la de Gales, en Inglaterra. Las carreras son muy, muy duras. O sea, nosotros acá corremos 150 kilómetros de tramo y allá vamos a correr 400 en cada carrera. Y bueno, hay que saber administrar el auto, la potencia, el físico, el cansancio, todo. Así que la verdad que no va a ser fácil, pero es a lo que nosotros estamos acostumbrados porque el argentino es una muy buena escuela. Así que la verdad que nos tenemos muchísima fe. Siempre fui muy fanático de la marca de Subaru y hasta tenía uno de calle y bueno, me cansé de renegar. El año pasado tuve la oportunidad de subirme a este auto y en la primera carrera ganamos. El auto es mucho más franco, más dócil de manejar. Transmite mucho, mucho mejor la potencia al piso, entonces avanza todo el tiempo. Y bueno, eso hizo que todo el año pasado estuviéramos prendidos en la punta y logrando resultados importantes, como fue ganar en Corrientes, ganamos en Misiones, salimos campeones.
en el Mundial del año pasado nos dimos el gusto de ganarle a los europeos, ¿no? Y a mí me gustaría que el auto dijera Salta por todos lados, pero hemos presentado la carpeta en enero y todavía está durmiendo en algún cajón de alguna oscura oficina. Así que me hubiera gustado llevar la publicidad de Salta, pero yo me siento salteño de todo. Me parece que es una buena oportunidad de mostrar la provincia, de que todos pregunten y demás. Así que, bueno, pero veremos en una de esas si logra algo. El primer podio va a ir dedicado a mi familia, especialmente a mi mujer, a mis hijos, que van a viajar conmigo la primera carrera y después veremos que puedan estar en los siguientes podios.